Hello, welcome to our new video. This week we're gonna see human achievements and relative pronouns. Well, in this part, we're going to label the people with the professions in the box. Then listen and repeat. We're going to learn human achievement. Human achievement. Esto quiere decir logros humanos. Tenemos aquí personas que han salido adelante debido a sus logros, personas que han sido exitosas. Vamos a ver cómo se dice cada una de estas palabras. Escuchen cuidadosamente, escuchen cuidadosamente a los, al vocabulario nuevo. Unit 8: Vocabulary Human Achievement, Page 82. Exercise one. Example Inventor. Inventor. One. Artist. Artist. Two. Composer. Composer. Three. Politician. Politician. Four. Writer. Writer. Five. Explorer. Explorer. Six. Scientist. Scientist. Seven. Architect. Architect. Eight. Musician. Musician. Very good. So here you have to complete this number one. What's number one? I'm going to choose a word from here. And I'm going to say that number one is an artist. So here in number one, I'm going to write artist. The example is an inventor. Remember that for professions, we have to use an inventor if it starts with a vowel sound. And ah. Writer, if it doesn't have a vowel sound. And artist, if it starts with a vowel sound. Okay? So that's the first part of the exercise. The second part, I have to go and remember that these are the professions. Okay? And these are the verbs. So I have to know what each verb means. La parte 2, tenemos que saber que estas son las profesiones. Inventor, científico, artista, compositor, explorador, escritor, arquitecto, político y músico. Y de este lado tenemos los verbos. Aquí tengo que investigar qué quiere decir cada verbo. Vamos a repetir. Travel, explore. Viajar, explorar, negociar, debate, negociar, debatir, write, escribir, invent, inventar, play music, tocar música, discover, descubrir, compose music, componer música, paint or draw, pintar o dibujar. Build, design. Construir o diseñar. Entonces, cada una de las profesiones las voy a relacionar. Vamos a escuchar. Unit 8: Vocabulary. Human Achievement. Page 82. Exercise 2. 1. An inventor invents. 2. A scientist discovers. 3. An artist paints or draws. 4. A composer composes music. 5. An explorer travels or explores. 6. A writer writes. 7 an architect builds or designs 8 a politician negotiates or debates 9 a musician plays music okay okay we are in page 82 we continue in page 82 now let's see the third part The third part is match the famous people with their professions and achievements. Then write two sentences about each person. Relacione la persona famosa con su logro profesional. Luego escriba oraciones de cada persona. Ok, vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, Cervantes, writer, Don Quixote. Cervantes was a famous writer. He wrote Don Quixote. Entonces vamos a hacer oraciones. Esto lo voy a hacer en mi cuaderno. Pongo la fecha y le voy a poner ejercicio 3 de página 82. Voy a relacionar aquí y luego voy a hacer cinco oraciones. La primera ya está hecha. Cervantes fue, utilizo was pasado, was a famous writer. Cervantes fue un escritor famoso. Él escribió Don Quijote. Aquí voy a tener cuidado con los verbos en pasado. Vamos a ver el ejemplo número dos. Marie Curie. ¿Quién fue Marie Curie? Fue una científica. Entonces, Marie Curie, Marie Curie, was a famous scientist. She, ahora she que radioactive, radioactivity. She, aquí vamos a ver el ejemplo. Marie Curie was a scientist. She discovered radium. Ella descubrió el radio. O oh, she discovered radioactivity. Okay, she discovered radioactivity. Okay, entonces solitos ya ustedes hacen el resto de las oraciones. Okay, this is going to be our grammar topic this week. Our grammar topic is going to be about relative. Pronounce with me relative pronoun relative pronoun and we have as relative pronouns who whom which whose and that but in this video we are only going to use who and which okay chicos el el De esta semana va a ser los pronombres relativos. Y solamente vamos a ver who y. ¿Qué más les dije? Who y which. Hay varios pronombres uh, relativos y estos nos sirven para unir dos oraciones en una misma. Okay, I'm to use the relative pronoun who. When I am referring to people. Voy a usar el pronombre relativo cuando me refiera a personas. Acuérdense que esto lo utilizo para unir dos oraciones. Ahorita voy a ver unos ejemplos. Y cuando me refiero a personas. Entonces, who es un pronombre relativo que me sirve para unir dos oraciones cuando me refiero a personas. Which, which, repítanlo. I use the relative pronoun which when I am referring to animals or things. Uso el pronombre relativo which cuando me refiero a cosas, ok? O animales. Aquí tenemos el primer ejemplo. Tengo dos oraciones. I have a friend. He can speak English. Yo tengo un amigo. Él puede hablar inglés. Entonces, el pronombre relativo me sirve para unir dos oraciones y ya simplemente decir, yo tengo un amigo el cual puede hablar inglés. Aquí lo que tengo que hacer es elimino el segundo sujeto y le agrego mi pronombre relativo okay i have to drop the subject of the second sentence and then i have to add my relative pronoun who i have a friend who can speak english which which i said it was for things and animals ahora vamos a ver el pronombre relativo which por ejemplo dice that is a castle my father bought it este es un castillo mi padre lo compró a ver cómo puedo decir este es un castillo el cual mi padre compró vamos a usar el pronombre relativo cual which Muy bien, aquí lo tenemos. This is a castle which my father bought. ¿Sí? Entonces le voy a quitar it. Este es un castillo el cual mi padre compró. Ok, estoy uniendo dos oraciones en una sola y utilizo which porque es una cosa. Go for it! You can do it! Well, as we saw in the video, I'm going to use relative pronouns who and which. I use who for people and which for things. Como vimos en el video, voy a usar los pronombres relativos para unir dos oraciones. Y voy a usar who para personas y voy a usar which para cosas. Aquí es muy importante decirles que that también es un, un pronombre relativo y lo utilizo para ambos, para personas y cosas. Entonces, digo, ¿para qué batalla yo uso siempre that, verdad? Eh, gramaticalmente es correcto usar that. Sin embargo, nos vamos a enfocar hoy a escucharnos más propios y utilizar who para personas Mary Curry Mary Curry una persona y which radium una cosa ok entonces vamos a ver este ejemplo Mary 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 Curry was a scientist she discovered radium Elimino she y uso mi pronombre relativo y digo Marie Curie was a scientist who discovered radium. Para cosas, el radio es un elemento, es muy radioactivo. Voy a eliminar el sujeto de mi segunda oración, it, y voy a decir Radium is an element, which is very very qué? Radioactive. Very good. Entonces, aquí ustedes ya con lo que hemos visto en el video van a poder contestar sin ningún problema. The relative pronoun, ¿cuál se refiere a personas? The relative pronoun, ¿cuál se refiere a animales o cosas? Which. who? Uh -huh. Aquí ustedes simplemente van a poner mucha atención al sujeto, ¿ok? ¿Qué dice esta oración? Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer was the architect who designed the National Museum in Brasilia. Mi sujeto Oscar Niemeyer. Entonces va a ir con who. Ahora aquí DNA DNA, ¿qué es? Una cosa una persona, una cosa. Entonces, ¿qué voy a usar? Which. ¿Ok? Do them on yourself. Háganlos y no van a tener problema. Yo lo sé. Y el ejercicio número dos. Jóvenes, viene aquí en este recuadro azul la segunda parte de la oración. Entonces, aquí dice: los políticos son personas que las cuales debaten y hacen leyes. Entonces aquí voy a tener que comprender qué quiere decir cada parte para poder hacer mi oración. ¿Ok? Ok, so now let's go, in, let's go to see uh, made the Star Wars movie. Where are we going to add made the Star Wars movie? Okay, let's see the, the sentences. Ok, let's see them. George. Lucas is the director, and I'm going to use it's a subject, people, a person. George Lucas is a director who made the Star Wars movies. Okay, so you are going to complete one, two, three, four, and five. And the third exercise, the third exercise. You are going to join the sentences together rewrite them with who or which okay listen carefully only who and which aquí no vamos a usar that jóvenes nada más vamos a usar who cuando mi sujeto sea persona gente y cuando tenga cosa como a hard drive voy a usar which entonces aquí mucho cuidado voy a reescribir todas las oraciones entonces por ejemplo aquí es el punto, elimino el segundo sujeto, pronombre, y voy a poner who o which, dependiendo de cada una de las oraciones. ¿Ok? Entonces, estos es sus ejercicios, están sencillos. Cualquier duda, cualquier duda, estoy a la orden. ¡Have a nice week!